Mamá, hazme un favor. Mariel, ¿de qué se está riendo? De cosas, Bessie. Perdón. Okay, guys. Hello, everybody. Good evening. Okay. Hello, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. So let's go ahead and do the screenshot. Tomemos la captura. Se pueden encender sus cámaras. Turn on your cameras, please. Very good, guys. Thank you. Okay, let's do attendance. Alberto Espinosa. Alberto Espinosa. Ana Francisca. Present, teacher. Ana Vicky. Present, teacher. Francisco Javier. Present. Betsy Avalos. Betsy Avalos. Betsy Marisol. Present, teacher. Cesar Adonai. Present, Cesar. Teacher. Okay, thank you, Cesar. Claudia Jeanette. Present, teacher. Okay. Claudia Victoria. Present. Okay. Dalida Antonia. Present, teacher. Delmi Guadalupe. Present, teacher. Dinora Lissette. Present. Okay, Dinora, thank you. Edwin Alberto. Ernesto Arturo. Present, teacher. Félix Edgardo. Present, teacher. Okay. Gerson Elías. Ah, perdón, me brinqué. Francisco Gerardo. No. Gerson Elías. Present, teacher. Gerson Elías, present. Ok. Elena Linares. Present, teacher. Iliana Alvarado. Present, teacher. Okay. Israel Antonio. Ahí está Israel. Ok. Jennifer Sarai. Jessica Elizabeth. Present. Joana Beatriz. Present, teacher. Jorge José. Present, teacher. José Carlos. Present, teacher. José Isaías. Carla Patricia. Present, teacher. María de Los Ángeles. Present, teacher. Okay. And Rosa Elizabeth. Present, teacher. And Santos Bolaños. Santos, no está aquí. Present. Ahí está. Okay. ¿Alguien que no llame? Okay. Yo, very... teacher. ¿A quién no acabo llame? De incorporar ahorita. José Isaías. José Isaías. Ah, con el labio tenías problemas. Sí. José Isaías. Okay, very good, guys. Excellent. Okay, let me just, I need a document. Okay, so today we're going to do some practices, do some review, okay? No cae mal repasar un poco. So we'll just focus on some of the things that we learned, okay? I want to show you a lesson because ustedes van avanzando, ustedes van ya módulo 3, ¿verdad? Pronto van a estar en intermedio. Entonces, quiero repasar un poquito para poner lo que han aprendido como en perspectiva. Okay, so I have this chart here that I call 12 tenses. 12 tenses. So in English, right? Tenemos 12 verb tenses. Okay. Hay un gran montón de cantidad de estructuras, ¿verdad? Podemos usar estructuras con should, con could, con todo eso. Son estructuras. Pero verb tenses son tiempos de verbos. Okay. So in English, we have 12 verb tenses. 12 verb tenses, right? So, for example, ustedes han aprendido el simple tense, right? Simple present. Definitivamente, ¿verdad? Ustedes aprendieron eso, el módulo pasado. Simple present. Tal vez ustedes han hablado en el pasado en inglés o han escuchado a alguien hablar en el pasado, entonces han visto el simple past y el simple future para hablar de acciones en el futuro. También ustedes han usado el present continuous, sería este. También han usado past continuous y ahora vamos a ver el future continuous. ¿Okay? All right. So, voy a ver de los 12, les voy a enseñar algunos son nuevos, otros son repasos solamente. So, les voy a enseñar la mitad de este cuadro, ¿ok? Porque la otra mitad ustedes la van a ir viendo mayormente en intermedio, ¿ok? All right. So, conociendo estos primeros 6, ustedes pueden hablar inglés por lo menos el 80% de las conversaciones ustedes las van a poder manejar solo con esto. Okay. Dinora, questions? Pregunta. Teacher, yo no me acuerdo bien de cómo era lo del participio, porque en una tabla de verbos que usted nos mandó aparece lo del participio, pero yo no me acuerdo para qué era o cómo se usa. Ok, Dinora. Hay tres tipos de verbos, ¿verdad? Estamos hablando de verbos irregulares. Está el base verb, está el simple past y el past participle. ¿Okay? El past participle, Dinora, usted lo va a ver en los próximos 6 tiempos de verbos que siguen después de acá. Es decir, usted lo va a ver a eso hasta intermedio. ¿Okay? Pero no se preocupe por eso todavía. All right. So, lo que sí se tiene que preocupar ahorita es poner esas bases bien puestas, ¿verdad? Ustedes aprendieron el verb to be. El verb to be no es un verbo de tiempo, sino es el verbo ser, ¿okay? Sí tiene presente y pasado, etcétera, pero no encaja acá porque no es verbo de acción, ¿okay? Sino es el verbo ser. All right. So let's go ahead and get started, okay? Let's start from here, right? Simple present is to talk about actions that you do continually, okay? For example, vamos a usar este ejemplo, right? Un ejemplo bien fácil, I play basketball, okay? Un ejemplo súper fácil, I play basketball. Recuerden también que tienen que ustedes manejar los verbos en 4 diferentes estructuras. Positive, negative, questions, yes or no questions, and WH questions. Usted no ha manejado bien todo ese verb tense, usted no lo ha manejado hasta que pueda hacer las 4. ¿Okay? Si puede hacer las 4 estructuras en cada uno de estos verb tenses, entonces sí ya lo puede manejar bien. Okay, so positive, ya hicimos nosotros. Ustedes aprendieron el módulo número 1, simple present, right? I play baseball. What happens if I use he or she? ¿Qué pasaría? He. ¿Qué tengo que hacer if I am talking about he or she? I add the S to the verb, right? He plays basketball. Okay. He plays basketball. What about negative? Negative. What do I need? Use the auxiliary. He do or doesn't. Okay, very good. I don't. I have to speak in negative, right? I don't play basketball. Okay. I don't play basketball. What if I use he or she? I need doesn't, right? She doesn't. She doesn't play basketball. Okay. ¿Los olvidó eso? No, ¿verdad? Espero que no. All right, so esto es lo que vieron en el primer módulo, ¿verdad? Simple present. Practicaron bastante esto, ¿eh? Okay. Yes or no questions. Now I want to ask about continuous actions, but yes or no questions. How do I do it? The auxiliary do or does. Very good. So give me an example. The same. Do you play basketball? Very good. Do you play basketball? Okay. He or she. Does he play basketball? Very good. Necesito agregarle una S aquí al verbo play, plays. No, right? No. No. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliary verb, right? Okay. Now, WH questions with do and does. ¿Cómo sería? WH questions with do. Esto es repaso del módulo 1. What do you do? When do you play basketball? Ajá. Vamos a seguir el mismo ejemplo. When do you play basketball? Basketball. When do you play basketball, right? If I speak he or she, when does she play basketball? Okay. Very good, guys. All right. Very good. So, me voy a adelantar un poquito, pero ustedes lo van a ver en el siguiente módulo. También yo sé que lo han escuchado. Y el pasado también lo han estudiado, ¿verdad? En la tabla que les he mandado. El pasado del basketball. Play. Right? So I say I played basketball. I played basketball. Okay. Now, for negative, I need to use the past of don't. What is the past of don't? Did. Did. So I say I didn't play basketball. Right? No hay cambio si uso he or she aquí. Siempre va a ser did. Did. Okay? Aunque use he or she, did the same. Okay? What about yes or no questions? I have to use the auxiliary verb, right? In the past. Did. Play basketball? Very good. Igual, no hay cambio si uso he or she, right? It's always did. What about WH questions with did? Who did you play basketball with? Who did you play basketball with? ¿Con quién jugaste? Who did you play basketball with? Okay. Where did you play basketball? ¿Dónde jugaste? Very good. Well, ejemplos, right? So that's it. Finish the past. Ya hicieron el presente y el pasado. The simple present. Okay. What about future? Well, I can use will. We'll talk about the future. Basketball. Okay. So I will play basketball. Okay. Claro, aquí le puedo agregar una expresión de tiempo, right? I will play basketball tomorrow. I will play basketball next week. Okay. Right. So no problem. You can add the time expression, right? So, pero ahorita no me quiero enfocar en eso. Very good. Negative. The negative of will is Will not. Will not. Se puede escribir will not o también se puede escribir will, como won't. Won't. Se puede escribir will not o won't. Ambas formas están bien. Okay? Normalmente se usa won't. Okay? So you say, I won't play basketball. Okay? Es lo mismo decir, I will not play basketball. Okay? Simplemente pones won't. Okay? Claro, le agrego una expresión de tiempo. I won't play basketball tomorrow. Okay? Yes or no questions? Will you play? Will play basketball? Will you play basketball? Will you play basketball? Y le puedo agregar una expresión de tiempo. Will you play basketball tomorrow? Te estoy preguntando si vas a estar jugando mañana. Right? Will you play basketball tomorrow? Very good. And WH questions? Where will you play basketball tomorrow? Where will you play basketball tomorrow? Right? Es decir, ¿dónde estarás jugando? Right? Where will you play basketball tomorrow? Yo quiero saber dónde vas a estar jugando, pero en el futuro. Okay. Very good. Questions? Okay. Very good, very good. So, aquí tienen tres verb tenses. Tienen simple, right? Para que veamos los nombres. Tengo simple present, simple past, and simple future. Okay. Sure. Uh-huh. Y para contestar con el, para el futuro, siempre tenemos que mencionar el will. Ajá, you can say, sí, sí. Depende cuál pregunta, no sé cuál de las dos, porque hay dos preguntas, está yes or no question. Está esta y está esta. Contestar no, me cuál. Refiero a cualquier, o sea, me refiero cuando sea de futuro, siempre tenemos que mencionar el will. Ah, sí. Uh-huh. Es como regla general. Sí, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Will you play basketball tomorrow? Yes, I will play basketball tomorrow. Where will you play basketball tomorrow? I will play basketball in Canchas Cuscatlán. Mm-hmm. Okay. All right, very good. So, los nombres pueden ser invertidos. Por ejemplo, puedo decirle past simple, present simple, future simple, pero normalmente se le dice simple past, simple present, simple future. Okay? Very good. So, ya llevan tres. Okay. Y aquí, en estos tres, ustedes pueden sostener una conversación fluida, sin traducción. Solo con eso. All right? Tú puedes hablar con un gringo todo 15 minutos, sin parar. Right? Literalmente, tú puedes tener una conversación con una persona americana o de cualquier país que hable inglés, solamente con esto. All right, very good. So let's talk about... Si quieren practicar, teacher. Uh-huh. Si quieren practicar aquí en Suchitoto, hay muchos gringos. Sí, hay mucho turismo ahí. Sí, tiene razón. Uh-huh. Tiene razón. De hecho, allá en Suchitoto hay una academia de español para americanos aprender español. También. Uh-huh, la escuela Pajaro Flor. Uh-huh, y es una de las mejores. All right. Excellent, guys. Pero nosotros queremos aprender inglés, no español. Right? Okay. So, puede poner una academia de Dinora si quiere. Okay. Excellent. So now we have present continuous, right? What do I need? This is to talk about actions that I am doing right now. ¿Qué estoy haciendo right now? What am I doing right now? Imagine I'm playing basketball and you call me. Hey, hello, Carlos. What's up? What are you doing? Ah, I'm busy. I am playing basketball. Okay. What about negative? I am not playing. I'm not playing basketball. I'm not playing basketball, right? Very good. What about questions? Are you playing basketball? Are you playing basketball? Voy a usar you porque no quiero preguntarme a mí mismo, ¿verdad? So, no voy a usar el verb to be am. Are you playing basketball? And WH questions? WH questions? Where are you playing basketball? Where are you playing basketball? Playing basketball. Where are you playing basketball? ¿Dónde estás jugando? No, ¿dónde vas a estar jugando? No, that's the future, right? Where are you playing basketball? Okay, very good. Here to answer, todos estos ejemplos, todas estas estructuras. ¿Cómo respondo? Con la misma pregunta, right? Es decir, are you playing basketball? Yes, I am playing basketball. Siempre voy a usar el mismo verbo, okay? Mismo tiempo de verbo. Okay. Negative, past. Present continuous, but past. Basketball. I was playing basketball. I was. Okay. What happens if I have plural? Plural. We were playing basketball. We were playing basketball. Very good. No se olviden, chicos, aquí usé am, pero recuerden que el verb to be es is, am, is, and are. So también podría ser she is playing basketball. They are playing basketball. Okay. So recuerden, el verb to be, el cual uso en esta estructura, puede ser am, is, or are. Okay. Okay. Igual para lo demás, para lo negativo, pregunta, everything's the same. Okay. Now, por eso yo tengo was and were. ¿Por qué? Porque estoy usando el verb to be, el cual es singular o plural. Okay. Very good. Negative. Present continuous. Past continuous. I was not. Was not. I wasn't. I wasn't. También puede ser contracción, right? I wasn't. Normally we use contractions, right? Normally we use contractions for spoken English. We use contractions. Aquí yo para ilustrar lo voy a escribir así completo. I was not playing basketball. Pero recuerden, siempre va a haber contracciones. Conversación fluida. Ok, questions. La traducción sería del pasado continuo de una frase que se diría yo estaba jugando, ¿no? Yes, yes, correct. Yo estaba jugando. Yo estaba haciendo esta acción. No indica cuándo terminó la acción, pero yo la estaba haciendo. Perfecto. Where are you? Ah, no, were you? Were you playing basketball? ¿Estabas jugando? Were you playing basketball? Si es singular, entonces tengo que usar was, right? Was she playing? Right? Was she playing basketball? Okay. And, ¿qué pasaría si quiero hacer la pregunta, pero en el pasado? Where were you playing basketball? Where were you playing basketball? Yo quiero saber dónde estabas jugando. Where were you playing basketball? Para preguntar con quién. Who. Simplemente usamos who. Oh. Who were you playing Basketball. Solo que vamos a agregarle esta frase al final. With. Who were you playing basketball with? Teacher, el auxiliar en pasado no solo es el was, no solo es para la tercera persona, sino que también para la primera. Sí, ajá, correcto. Ahí es para primera. Ahí solo se divide en singular y plural. Was over. Singular y plural. Ok, very good, guys. Ya casi terminamos. What about future? Yo quiero decir que yo voy a estar haciendo esto en el futuro. Voy a estar haciendo esta acción continua. I will be playing. I will be playing basketball. Negative, I will not be playing. I will not be playing basketball. Now, noten aquí que uso esta frase will be. Will be. Eso no lo pueden separar. Eso tiene que ir junto. I will be playing basketball. Questions? Will you be playing basketball? Will you be playing basketball? No hay ninguna pregunta en futuro que no esté asociada con el be, ¿no? ¿Verdad? Con el be. Sí, aquí puedes usar going to. Ah, es cierto, más adelante en el wish question. Ya la vamos a ver después de este going to. Ok, now. Puedo hacer preguntas with will you be, perdón, tengo que primero poner la WH question, right? Where will you be playing basketball? Okay. Yo quiero saber dónde vas a estar jugando. O sea que ahí es similar al will, pero solo se le agrega el be siempre, ¿verdad? En la estructura. Uh-huh. Y el ing en el verbo. Mm-hmm. Very good. Okay. Now, ya la última. Okay. Going to. Going to. Going to es para hablar de planes futuros. Okay. Planes certeros. Ya algo concreto. Okay. So, example, going to. I am going to play basketball. I am going to play basketball. Now, noten que ya no le pongo la ing. Ya no pongo ing en la palabra. Porque ya lo tengo en going to. Going to me sirve como un verbo auxiliar también, que ya pone el resto en su forma continua. ¿Y por qué en el presente sí en el pasado también? ¿Cómo? Porque en el presente y en el presente y en el pasado sí lo lleva. Por eso, porque aquí estoy usando otra frase completamente diferente. De hecho, si ustedes ven, en el futuro son frases diferentes. Aquí estoy usando will be and going to. Okay. So aquí tengo un verbo auxiliar going to, que es parte de la estructura. Okay. All right. Negative. I am not going to play basketball. I am not going to play basketball. Okay. And, pardon, negative. And questions? Are you going to play basketball? Are you going to play basketball? Esta es bien común, esta pregunta. Are you going to? Bien común. Right? Are you going to talk to your boss? Are you going to work tomorrow? Para hablar los planes que tú vas a hacer. Ok, and, let's see. Quiero ver si puedo acá. Ok, WH plus going to. Sería, for example, where are you going to play basketball? Where are you going to play basketball? Teacher, could you send us the screen of this part? Yes, I'll send it to you. Mm-hmm. Mm-hmm. Very good. Como guía, ¿verdad? Porque aquí hay muchas cosas que no le he agregado aquí. Por ejemplo, en el simple present no le agregué verbos de frecuencia. Hay muchas cosas que no le agregué, pero calificativos, adjectives. Uh-huh. Going to va siempre dentro de future. Sí, es para hablar de planes concretos en el futuro. Okay. Y entonces el will lo utilizaríamos. O sea, es que no entiendo mucho la diferencia. Sí, mira. En el presente es simplemente algo que vas a hacer, ¿verdad? Pero en going to, en el continuo, tú estás diciendo que esta va a ser una acción que vas a estar haciendo. Esto indica más como una acción continua que vas a estar haciendo. Algo que no les he agregado acá, que se entienden mejor todas estas estructuras, es cuando se agrega una expresión de tiempo. Right? Aquí no me metí ahí porque son muchas expresiones de tiempo. Hay diferentes variaciones, hay diferentes combinaciones. Lo quería dejar así lo más simple posible. Pero acordate que aquí le puedes agregar expresiones de tiempo. I will be playing basketball next week. Right. Está bien, o sea, como lo entiendo, pero por ejemplo en el will, en el futuro, digamos normal, digamos es como jugaré o correré, ¿verdad? Pero ya cuando el going to es como voy a jugar, ¿verdad? ¿Cierto? Como sí, cuando se traduce. Es algo que vas a estar haciendo continuamente. Okay. Okay. Very good. Questions, guys? Questions? All right. Después de acá vienen los que se le llaman perfect. Okay. Ya estos tiempos se dicen perfect porque son acciones, ya no son acciones continuas, ya no son acciones presentes, sino son acciones que ya se realizaron y terminaron. Acciones completas. Pero eso ahorita no me voy a meter ahí porque no es el nivel. Right? So don't worry. Esto lo van a aprender ustedes. Ya pronto lo van a aprender. Okay? Very good. En estas dos tablas, bueno, son seis verb tenses, right? Pero aquí está, yo digo, un 70, 80% de las conversaciones normales en inglés. Del día al día. Inglés común, diario. En Estados Unidos, aquí está 70, 80%. Teacher, okay. Siempre entonces se mantiene la misma estructura, solo se va a cambiar entonces el verbo y la acción que se esté realizando en ese momento con el complemento, ¿verdad? Del verbo. De ahí se mantiene siempre la misma estructura. Sí, pero ¿para qué? ¿Cuál verb tense me está hablando? ¿El simple, el continuous? Okay. Del continuo. Ah, el continuous tiene algo muy diferente que el presente. que es el verbo to be y la modificación del verbo. No es similar. Por ejemplo, en ninguno de los presentes yo tengo el verbo to be y tampoco he modificado el verbo en forma con ing, ¿verdad? No lo he modificado de esa forma. En el continuous, sí es necesario modificarlo con el ing y agregar el verbo to be. Okay. All right. Questions? Preguntas? This is what I want to do, right? Let's do it. We have a few minutes, about 10 minutes here. Okay. Les voy a poner dos en WhatsApp. Les voy a poner este que acabamos de hacer, ¿verdad? En screenshots, y después les voy a mandar uno vacío para que ustedes lo puedan llenar. ¿Okay? All right. Es solamente para su propia práctica, es para ustedes tratar de hacerlo, realizarlo. ¿Okay? A ver hasta dónde pueden hacerlo. ¿Okay? Les voy a agregar ese material ahí al grupo de ahora, antes de finalizar. Pero lo que quiero hacer es simplemente, hold on, oops, sorry. No, este no. All right, solo quiero ir a la guía que había hecho que les mandé ahora. Allí. Ok. Les puse un repaso simple, ¿verdad? Desde módulo 1, presente con el verb to be, simple present. Right? Recuerden, aquí tienen que hacer las cuatro estructuras, ¿verdad? No solamente es este cuadro que les mandé, esta es solamente la guía, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer positive, negative, questions, and WH questions. Okay. All right, so tienen que hacer las cuatro. O sea, aquí hay una guía solamente para que ustedes puedan hacer las cuatro. All right. Present of the verb to be. The simple present tense. Yes or no questions. Short answers. Information questions. Okay. Prácticamente hasta aquí es módulo 1. Right? Teacher, no sé qué es lo que está presentando. Siempre no lo captó. Ok. No. A mí me salió que estaba presentando cuando me moví, pero tal vez no lo captó. Ok. Ok. En la guía de ahora está esta tabla. Ok. Le estaba diciendo que es solamente para que ustedes tengan algo que estudiar mientras esperan el inicio del otro módulo. ¿Ok? Pero tienen que poder hacer la siguiente. Positive, negative, questions, and WH questions. ¿Ok? WH questions. Es decir, ustedes siempre enfóquense en poder hacer las cuatro estructuras, así como hicimos en el cuadro nosotros. Ok. So, aquí tienen el verb to be. Es como un repaso de este módulo 1 hasta acá donde están. El present, right, del verb to be, el simple present tense. Aquí está en positivo, pero ustedes tienen que hacerlo en positivo, negativo, questions, WH questions. ¿Cómo responder? Yes or no. Yes or no questions in the simple present. WH questions in the simple present. Right? Y después el present continuous. El present continuous, yes or no questions. And short answers. in the present continuous. Okay. Very good. So les dejo esto para que ustedes puedan hacer con lo que les enseñé. Y esto, creo que ustedes ya van a ir muy preparados para el siguiente módulo. Les va a dar ya como una buena base para el siguiente módulo. ¿Okay? Teacher. Uh-huh. ¿Y usted dará el tercer módulo? No lo sé, honestamente. I don't know, because no les puedo garantizar. I really don't know. A mí no me han dicho a mí nada todavía. I don't know. ¿Lo vamos a solicitar? Sí, ustedes pueden, ahí, llámenle. Conmigo está bien porque yo sostengo siempre el mismo horario. Yo siempre estoy acá con esta academia y INSAFORP tiene 3 programas diferentes para aprender inglés y yo prácticamente estoy brincando de los programas. Okay. Bueno, vamos a solicitar entonces. Sí, bueno. Sí, podría, ¿verdad? No habría ningún problema. Sí, pueden preguntarles, no hay problema. Pueden comunicarse ahí con cualquier persona. Yo, está fuera de mi alcance. Yo en realidad solo conozco la administración que está en el grupo de WhatsApp. Ellos son mis contactos. Ya después de allí ya no conozco a nadie más, ¿verdad? Pero ellos son mis contactos directos. Entonces vamos a poner como sugerencia para seguir con la continuidad de lo que ya aprendimos. Vamos a poner en el módulo anterior. Sí. Ahí no, vamos a ver qué ponemos. Sí, créeme que ellos ya tienen la plataforma bien hecha. Ellos saben exactamente, pero, pero no importa. Sea como sea, quiero enseñarles a ustedes algo. Bueno, quiero ver si tengo una... Teacher, solo una duda que me quedó. Cuando estábamos hablando en el cuadrito del futuro, cuando ahí apareció una respuesta con el want. ¿En cuál? ¿El que estábamos haciendo nosotros antes? El I will. Ajá, ese. Había una respuesta donde decía I want. Y yo no me acuerdo si el want era como que el will, pero en otra forma. Sí, es el will dice, en forma negativa. Want play. Ajá, sí. Entonces para contestar negativamente siempre vamos a ocupar el want. Sí, correcto. Porque no sé si también vi una que decía I will not, que ver. Ajá, I want. Entonces siempre para lo negativo con want. Yes, correcto. Sí, siempre vas a usar want. Sí. Siempre vas a responder con la misma información que te están dando en la pregunta. Okay. Por ejemplo, si me preguntan aquí, will you play basketball? Right? Yo quiero usar will, pero en forma negativa para decir no voy a estar, no voy a estar jugando. Tengo que sacar de allí will y solamente ponerlo en negativo. I won't play. I won't. Gracias. Okay, Claudia, questions? Con respecto a lo de módulo 3, dice que ahora me enviaron que a la hora de llenar las fichas de Word, yo puse la firma donde era el entrevistador y me dijeron que tenía que ser en otra parte, pero lo estuve leyendo que dice el encargado del módulo y el asesor, algo así, y de ahí dice el entrevistador, o sea, y yo allí fue donde lo firmé y me dijeron de que se podía corregir eso, pero como yo desde ayer que me cambié de casa, o sea, en el momento se me fue bien difícil y les comenté el problema, el caso con el que estoy pasando y ya no me respondieron. Pero tengo miedo que por eso me vayan a dejar. Sí, no sé si te entendí bien. Mira, con temas así de administración, yo no tengo nada que ver. No sé cómo ellos eligen las personas, de dónde, no sé. Claudia, yo lo que te puedo decir es que trates de comunicarte allí, tal vez con alguien de administración. Hay algunas personas ahí en el grupo de WhatsApp, o si quieres trata de llamar. Y no sé si tú estás aquí en San Salvador, porque la academia está presencial aquí también. Sí, en San Salvador. Entonces, allí en la página donde está la plataforma de Inglés Corporativo, la plataforma, ahí está la dirección abajo. Y hay otros números también ahí. ¿Te puedes? Sí, hoy me enviaron eso. Y como todavía estoy tratando de acomodar las cosas, o sea, se me hacía bien, okay, bien difícil hacerlo en el momento que ellos me lo pedían. Y les comenté en un correo el caso, pero ya no me respondieron. Ok. Ok, no te preocupes. Esa es mi recomendación. Trata de comunicarte con ellos a través de la academia. Okay. Okay, let's do attendance quickly. Y voy a solo terminar ahí con una presentación cortita. Let's do attendance. Alberto Espinosa. Ana Francisca. Ana Vicky. Presente. Francisco Javier. Present. Betsy Ábalos. Present, teacher. Betsy Marisol Flores. Present, teacher. Cesar Adonai. Present. Claudia Jeanette Ramirez. Claudia Victoria. Present. Dalida Antonia. Delmi Guadalupe. Present. Dinora Lissette. Present. Edwin Alberto. Ernesto Arturo. Present, teacher. Félix Edgardo. Present, teacher. Francisco Gerardo. Gerson Elías. Present, teacher. Elena Linares. Present, teacher. Iliana Alvarado. Present, teacher. Israel Antonio. Ahí está. Present. Ok. Ana Francisca se acaba de incorporar de nuevo. Teacher, sí, disculpe, me ha sacado como 6 veces. Sí, he estado entrando y saliendo, no sé qué ha pasado, pero aquí he estado. Ok, present. Ya la marqué, gracias. Jennifer Sarai. Jessica Elizabeth Rosales. Present, teacher. Joana Beatriz. Joana. Jorge José. Present, teacher. José Carlos Rodríguez. Present, teacher. Okay. José Isaías Portillo. Present, teacher. Carla Patricia. Present, teacher. María de Los Ángeles. Present, teacher. Rosa Elizabeth. Present, teacher. And Santos Bolaños. Present, teacher. Okay. Excellent, guys. Give me a second. I'm just going to get one presentation that I need. Okay, todos terminaron, ¿verdad? La plataforma. Creo que solo habían unas dos personas allí pendientes. ¿Alguien entró ahora ya después de las 5 para terminar? ¿No? Solo asegurándome porque ya después de las 5 tengo otras clases y ya no puedo puedo ver. Ya después de ahí ya no. Ok. Very good, guys. Let me share with you. Quiero compartir una presentación. Let me see, what is it? No. Present. Okay. I want to share with you a presentation, something to motivate you, okay? Esto requiere ganas, requiere tiempo, esfuerzo, de pelo, requiere por veces salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? No me gusta hablar con las personas, no soy social, tengo que salir de ahí. Entonces hay que modificar. Entonces esto requiere mucho mental training, mucho entrenamiento y tienes que estar preparado mentalmente, ¿ok? Yo quiero darles una terapia, ¿verdad?, psicológica que a mí me dieron, que a mí me sirvió mucho. Muchas veces la gente que se da por vencida, yo he visto cantidades de grupos. Los grupos básicos tienen 35 personas. Los grupos avanzados tienen solamente 12. Ahorita, los que están ahorita, los teachers que tienen grupos de este mismo programa son de avanzados, son solamente 12 o 15 estudiantes. Es decir, la mitad se dio por vencido. No llegó a ese nivel. ¿Ok? Entonces yo quiero hacerse la pregunta a ustedes, ¿por qué? ¿Verdad? Muchas veces no está fuera de mí, sino adentro de mí, el por qué. ¿Ok? So look, the battle is in your mind, your thoughts, your attitudes, your beliefs, and experiences that you've had. This affects you. Okay? This really affects you. Muchas veces las personas se dan por vencidas porque creen que no pueden, creen que no sirven, tuvieron mala experiencia con un maestro o un compañero, y todas estas cosas están grabadas en nuestro psyche, deep inside. So the heart of the problem is in you. It's not outside. No es si estoy en línea, si estoy en una academia, si estoy, no importa. Eso no importa. It doesn't matter. It's inside of you, right? So look, the law of sowing and reaping. Esta persona dijo esto: sow a thought, you reap an action. If you sow an action, you reap a habit. If you sow a habit, you reap a character. If you sow a character, you reap a destiny. La palabra sow quiere decir sembrar, right? Si ustedes siembran un pensamiento, ¿qué viene después? Una acción. Siembran acción, ¿qué viene después? Un hábito. Han formado un hábito. Después del hábito, ¿qué viene? Que es parte de su ser, es parte de su personalidad y carácter. Y ahí es bien difícil cambiar eso. Pero se puede hacer. Si siembran un carácter, ahí está su destino, en esta vida y la venidera. Entonces, what is the key to improving your English? Así me han preguntado en niveles intermedio, teacher, I don't understand, I'm stuck. How can I improve my English? En realidad yo les dije, honestamente le dijera a esa persona, it's not your English. It's your mental and emotional attitude. Mejora tu actitud mental y emocional y tu inglés va a subir naturalmente. Eso es así. Trabaja en tu actitud emocional y mental y el inglés, eso va a venir fácilmente. ¿Okay? Eso es experiencia. Yo le digo, eso lo he visto millones de veces. Why do you feel that I am not advancing? ¿Por qué no avanzo, teacher? Maybe there is a disconnection. Muchas veces las personas, quiero aprender inglés, pero no me gusta el idioma. Entonces, mi cabeza y mi corazón no están alineados. Necesito hablar inglés, pero en realidad yo no quiero aprender. No quiero hablar con las personas. No soy social, soy antisocial. Entonces, allá hay una gran desconexión entre tu cabeza y tu corazón. Y allí tienes que tener cuidado porque vas a chocar ahí y ahí vas a estar estancado. ¿Okay? Otras personas simplemente porque no tienen un compromiso, no se han comprometido. ¿Right? Esa parte de acción y hábitos, no estudian, vienen tarde, no trabajan, esa es la forma y el carácter de la persona. Y allí pueden tener el mejor el mejor teacher, el mejor academia, los mejores recursos, eso no importa. Okay? So look, number one, self-thinking. Think about yourself. Talk to yourself, motivate yourself. Ustedes tienen que animarse, es decir, hablarse ustedes mismos, darse terapia todos los días, and say, I can do it, right? I am intelligent. I am smart. Yo soy inteligente. I can do this, right? También actions and habits. ¿Se acuerdan lo que dijo la persona? Dijo, if you sow a thought, you reap an action. If you reap an action, you reap a habit. Ya llegaste a hábitos, right? But you need to reap and you need to start with your thinking, okay? Finally, finalmente, number three, character. You need to build your character. Y estos son cosas, miren, esto, listen. Shy, una persona tímida, fearful, negative, right? No tiene confidence, lack of confidence, okay? Insecure, una persona insegura, okay? Todas esas son cosas de personalidad. Eso no vino aquí a través de la clase de inglés. El idioma de inglés no hizo eso porque se puso a estudiar. Ustedes surgieron todas esas cosas de su ser, ¿no? Eso ya estaba en ti, right? La timidez, la negatividad, soy crítico, estoy peleando con todo el mundo, no me gusta hablar con las personas, hago lo que me da la gana. Todas esas cosas son cosas de carácter. Tú ya llegaste a carácter aquí, pero empezó con un pensamiento, una acción, un hábito, y ya llegaste acá. Y estás estancado. Y muchas veces las personas no llegan a terminar estos cursos por estas actitudes. ¿Okay? Y eso es la verdad. Por eso los grupos de avanzado ahorita solamente son 12 personas. ¿Okay? No 35 como los que iniciaron en base. ¿Qué pasa con esos 20? Right? All right, so yo les doy esta terapia para que ustedes empiecen a pensar en eso, ¿verdad? Porque de ahora en adelante ustedes van a ver que se pone más difícil. Es un poco más difícil, sí, claro, estoy aprendiendo más, pero a la misma vez es como, puedo llegar a este punto que ya me aburrí, ya me estanqué, ya siento que ya no puedo, o tal vez ya no puedo aprender. No, todos avanzaron, todos pueden, ya no puedo. ¿Saben cuánta gente me escribieron de aquí, de este grupo, que ya no están aquí en básico? Por eso mismo que me dijeron, teacher, yo pienso que todos pueden y yo no. Y yo le dije, pero si es el primer día de clase, ¿por qué se siente así? Imagínense con qué mentalidad entró esa persona. Y esa persona ya no está acá. ¿Okay? Y esas actitudes y esos caracteres y esas personalidades son los que nos afectan para poder aprender y llegar a largo plazo. Un año de inglés de estudio, ¿saben lo que van a tener ustedes? Un lenguaje, un idioma de por vida. Le van a sacar dinero a esto. Porque ustedes pueden sacarle dinero. No solamente eso, cuando vayan a viajar, ustedes van a poder hacer las cosas. Comunicarse con otros seres queridos. Comunicarse y abrir el mundo, elaborar, como no se imaginan. También enseñar el idioma a sus hijos, a sus nietos, ustedes van a poder enseñar ese idioma. Ustedes saben que ya como vamos ahorita, en 3 generaciones ya somos bilingües. Este país va a ser bilingüe. En 3 generaciones o 2 generaciones, tal vez menos, ya con la tecnología que ahorita le dieron a todos los niños una computadora, con cursos gratis de inglés, ya instalados, y internet, full access a internet, ya nos volvimos bilingües. Lo que lo iban a hacer en 30, 50 años, lo acaban de hacer ahorita en 20 años. Es decir, se acaba de acortar gracias a lo que está pasando. ¿Verdad? La pandemia que hizo. 30 personas. Yo jamás tenía 30 personas en una clase de inglés básico. Nunca llegué a 35 personas. En academias, de las academias más grandes en este país. ¿Y sabe qué? Se logró. ¿Sabe cómo? A través de la tecnología. Se logró. Ahora le han dado a todos los niños una computadora Y ya ustedes de, también adultos, ya los que ya están en high school, universidad, ustedes ya son bilingües, van a ser bilingües. Y eso se lo van a pasar a sus hijos. En una o dos generaciones nosotros ya somos bilingües en este país. Entonces prepárense para lo que vienen. Y lo están haciendo. Y los felicito. Y para eso estamos acá. Okay. All right, so quitémonos todo eso, esas actitudes, ¿va? Quitémonos todas esas actitudes, Carla, deja de compartir. Ah, perdón. Gracias, Carla. Dejen esas actitudes, siembren actitudes positivas, actitudes que se pueden, visiones, sueños, proyectos y denle para adelante. Okay. All right, guys, los dejo. Muchas gracias por darme este tiempo. Gracias porque ustedes lo invirtieron también. Gracias a usted. Gracias, teacher. Thank you for your all support. Gracias. Gracias, teacher. Gracias a ustedes. Okay, good night. Good night. Good night. Sure.